¿Cuál fue tu primera impresión al ver la hacienda? Pues la verdad no tenía idea qué esperar, no habíamos visto fotos previas más que del exterior, entonces al entrar pues fue sorpresa totalmente al ver tantos cuartos llenos de cosas, parecía que la gente un día se levantó y se fue y todo se había quedado ahí y se veía todo revuelto, pero no sé, estaba muy impresionante cómo estaban todavía todos sus apuntes, su ropa, las camas tendidas, los juguetes aventados ahí. Bien mona, pues ya, cuando entraste, ¿cómo te sentiste? Estaba yo maravillada de ver tantas cosas y no sé, a mí siempre me ha gustado entrar a un lugar donde no sabemos nada y ver qué tanto podemos descubrir. En todos los cuartos que entrábamos había cosas bien diferentes y en todos encontrábamos cosas muy raras que no sabíamos de dónde habían salido o por qué se habían quedado ahí. Y a mí, en lo personal, no me daba miedo, me daba más bien como emoción y nervios estar ahí, o ver qué nos iba a pasar. ¿Qué fue lo que más te impresionó de toda la hacienda? Primero que nada, como el espacio que abarca lo que es toda la hacienda, y segundo, pues lo que comentaba al principio, que la gente parecía que de repente se había parado y se había ido sin importarle sacar ropa, sus apuntes, sus libretas, sus libros. Encontramos muchísimas cosas. Las capturas de los carros están... Ah, ¿no? Sí, mira, es como... cosita, ¿cuánto hacemos a comprar? Mira, acá hay otra letra, Diana. ¿Será esto? No, la otra estaba como fea. Uno fea, como en todo en mayúsculas, como escribe mi papá. Justamente así escribe mi papá. O sea, ¿así? No, ándale, así estaba, como este, con ese tipo de letras llenos los... Aparte, pues es como de Estados Unidos, ¿no? O inglés. Pues es que o también o hay un montón de cosas de en francés. ¿No? Está ahí la como ropita de bebé. Y nos dicen que cuando se fueron de aquí, ay, ya no había bebés aquí. Ya no había bebés. Me da más ansia la ropa. Sí, igual. Este libro de psicología. Es un test psicológico. No manches, este señor que vivía aquí. Ya sé. Ay, emocionada. Se lo hacían a mí en la primaria. Sí. Mira. ¿Qué fue? Infancia y marginación. ¿Cómo vas aquí? Aquí está la silla de ruedas. Ahí está la rueda. Creo que nadie, son unas ratas. Ya lo escucho sé, por aquí. Algo porque, como los gusanos. Dame grasa porque esto es para allá. ¿Alguna habitación que tú hayas sentido con mala vibra? Cuando entramos a la cocina, desde que entramos olía diferente a los demás cuartos. Olía como animal muerto, pero muy muy fuerte, y se sentía la vibra como pesada y pues más fea de lo que sentía en otros cuartos. También en un cuarto de al lado, me parece que es el del comedor, estaba como estructurado bien raro, porque estaba el comedor y atrás había un cuarto con unas batas como manchadas de sangre, y también ahí se sentía como que te estaban viendo desde una ventana que estaba ahí arriba. ¿Aquí hay una como manchada con sangre? Ah. ¡Ah! ¡No manches! ¡Sí, es cierto! ¿Es una batita como con sangre? Sí, mira. ¡Está mojada! ¿Qué fue lo más raro que encontraste o viste en la hacienda?
pues fueron demasiadas cosas. Había un frasco en medio de la mesa del comedor lleno de, parecía lengua, ahí con su jugo. También había muchos libros metidos así, como si fueran nuevos, de los años de 1950, 1970, pero estaban íntegros los libros y veías todo el estado de la hacienda y pues estaba bastante mal como para que los libros estuvieran así. De 1979. Pero entonces aquí, ¿él mataba? Okay. A los animales. Uy, pero a los animales. Gente que le debe, órale. Porque ahí hay pozos sí, tapados. Sí. Ajá, es que hay un montón de hoyos tapados en el baño y en la cocina. Dice que mataba gente y los enterraban aquí. ¿Él? Es lo que decía. Y también en un cuarto había, estaba lleno el cuarto, lleno de casquillos de balas como de escopeta de todos tamaños y no sabíamos para qué alguien necesitaría tantas balas. Estaban en todos lados, en toda la cama, todo el piso y tirados por todos lados. ¿De balas? Mira, hay un montón. Mira, ponla de detalle en la cámara. Ay. ¿Lo sé? Me impresionó entrar a los cuartos y ver en las paredes como estaban todas manchadas, pero algunas manchas eran sangre y en un cuarto en particular había un cuadro de una virgen en la pared y esa virgen estaba como toda ensangrentada. Me llamó mucho la atención. ¿Esa es una foto, un dibujo? Sí, con un dibujo. Lo que hay en la pared. ¿Pero por qué? ¿Y qué eso, es eso? ¿Esa bota que está ahí? ¿Esto? No toques. Yo con la patita de la muñeca. ¿Sí está por qué hay sangre? ¿Por qué? En las paredes y en algunas partes hay sangre. Esto no parece sangre, pero esto sí. O sea, la sangre no es tan rosa, es como de este tono. Y lo curioso es que está hasta arriba. ¿De dónde sale? No tengo idea. ¿No se ve como algún nido de algo como para que caiga desde allá? A ver, hay que dejar la piel para allá. ¿De qué año dice esto? 1900 no dice. Braco. 55. ¿Qué? Ah, sí. 1955. O sea, ¿cómo puedo guardar cosas por tantos años? Si hace 10 años, memoria. 15 años, dejaron de vivir aquí. Memoria. ¿No sé? ¿No? ¿Es inglés, no? Memoria, en chef. ¿De repente acuérdense de sacudirse los pies? ¿Se va a salir un arañito o algo? Son todos los del padre de la perra. Pago de impuestos. Es como bueno. Eso es todo lo que tiene en su cajón secreto. Y es que también, ¿por qué no más tienen cosas de los 50 y de los 90? Ahí no vimos una de los 80, ¿no? Acuérdate, del 79. Sí, esto se ve en 158 periódicos. Siempre son tres. Sí. Uno, dos, tres. ¿Toca la pared? No, te sueltas la energía de la pared. Ah, 4, 5, 6, 7, 8. Y sacas toda la energía. Es como cosa de Reiki. De la energía.
¿Cómo? 1, 2, 3. Suelta. Ok. Te quito la energía. Llama la energía. ¿No te huele súper bien? Como animal, ¿no? Un poco. ¿Ahí no hay nada? Hay como pelo. ¿Se quiere llorar usted? Sí. ¿Es como pelo, no? ¿Como de animal? Sí. ¿Eso no es un hueso? ¿Es un diente, no? ¿Qué es eso? Sí, como un diente. Huele horrible aquí. ¿Qué es lo que esperabas encontrar? El tesoro. Porque nos habían dicho que habían sacado monedas y nosotros esperábamos que nos íbamos a meter ahí al sótano que nos habían dicho y ahí iban a estar como a flote. ¿Dónde está el video de esto? ¡Ah! ¡No se puede! Ahí está. Ahí es a donde hay que entrar. Ahí está está una escalera, pero está muy abajo. No nos vamos a poder meter con esa, tendríamos que pedir otra. Pero se supone que ahí es donde nadie quiere entrar, nadie aguanta estar. Y donde todo el mundo se quiere meter porque no saben qué hay ahí abajo. Entonces, ahí va a estar el detalle.